Welcome. ¿Cómo estás? Bienvenidos. We're giving a class. Estamos dando una clase. And this class is the Course of Miracles. Esta es una clase del curso de milagros. I want to welcome everyone here. Quiero darle la bienvenida a todos. And I also want to invite everyone. Y quiero invitarles a todos. To enter into this moment, a entrar en este momento, to let it have everything be new, y permitir que todo sea nuevo, and most importantly, lo más importante, that you let go of pressure you give yourself, es que dejes ir la presión que te haces a ti mismo, or that pressure you give your brother, o la que haces sobre tu hermano. And that'll be very important. That'll be very helpful. Esto es muy importante y es de mucha ayuda. Because I'm in the teacher's manual of the Course of Miracles right now. Yo estoy ahora mismo en el manual del maestro. And there's a very incredible question that's asked. Y hay una pregunta increíble que es hecha. And I want to say I'm very grateful to share this with all of you. Y quiero decir esto. Estoy muy agradecido de compartir esto con todos ustedes. And now I'm going to ask it. Ahora voy a hacer la pregunta. How many teachers of God are needed to save the world? ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? I'll ask it again. Lo voy a preguntar de nuevo. How many teachers of God are needed to save the world? ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? And the answer. Y la respuesta. Is one. Es uno. And I love sharing this because me encanta compartir esto. That's you. Porque ese eres tú. It's always going to be you. Siempre vas a ser tú. And that's why I started class by saying, y por eso comencé esta clase diciendo, to invite you to release, to let go of the pressure or judgment. Que te invito a que dejes ir la presión, el juicio. Because many individuals might go through many things when they hear this. Porque muchos individuos pasan por muchas cosas cuando escuchan esto. They might feel, oh, wow, how am I going to do this? Dicen, ¿cómo voy a poder hacer esto? I'm not ready. No estoy listo. Or, hey, I'm depending on this person. O dependo de esta persona. To save the world. Para salvar al mundo. So, and I'll just follow them. Y lo voy a seguir a esa persona. Or some of you might say, well, I'm not a teacher of God. O alguno tal vez dice, no soy maestro de Dios. But I want to share this with love and good news. Pero quiero compartir esto con amor y como buena nueva. All of you that are watching. Todos ustedes que están mirando esto. Are teachers. Son maestros. So welcome, teachers. Así que bienvenidos, maestros. All of you are teaching. Todos ustedes están enseñando. Whether you think you are or not. Pienses que lo estás haciendo o no. Whatever is in your mind. Cualquier cosa que está en tu mente. That's what you're demonstrating. Eso es lo que estás demostrando. If you're happy. Si estás feliz, you are demonstrating happiness. Demuestras felicidad. If you're an experience of the light in God, si estás en una experiencia de luz de Dios, you don't even have to be talking about that. Y no tienes ni siquiera que hablar de ello. That's what you're teaching. Eso lo enseñas. If you're angry, si estás molesto, that's what you're teaching. Eso es lo que enseñas. And that's another reason why I'm saying I want you to release the pressure of yourself. Y esa es otra razón por la que te digo que liberes la presión que te haces a ti mismo. Or in other words. O en otras palabras, don't judge yourself now. No te juzgues a ti mismo ahora. Because maybe you're not having a great day. Maybe porque a lo mejor no estás teniendo un gran día. Maybe it's a difficult day. A lo mejor es un día difícil. Maybe for one moment you're sad. Por un momento has estado triste. Or disappointed. O decepcionado. But I'm sharing this with good news. Pero comparto esto como buena nueva. Because that could change very quickly. Porque eso puede cambiar rápidamente. And all the help that you need y toda la ayuda que tú necesitas is here. Está aquí. Okay, how many teachers are there of God are needed to save the world? Entonces, ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Okay, I'll read this in English, the first paragraph. Okay, the answer to the question is one holy, perfect teacher. La respuesta a esta pregunta es uno solo.
Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. His learning is complete and suffices. This is one sanctified and redeemed, becomes the self who is the Son of God. Este maestro santificado y redimido se convierte en el ser que es el Hijo de Dios. He who was always Holy Spirit no longer sees himself as a body or even as in a body. Therefore, he is limitless. Él siempre fue únicamente espíritu, ya que no se ve a sí mismo como un cuerpo y ni siquiera como se halla dentro de un cuerpo. Por lo tanto, es ilimitado. And being limitless, his thoughts are joined with God's forever and ever. Y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente por siempre a los de Dios. His perception of himself is based upon God's judgment, not his own. That's a key sentence there. Esta es una oración clave. Su percepción está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. And some of you might be asking, well, if it only takes one teacher of God to save the world. Y algunos estará preguntando si solo un maestro de Dios toma a salvar el mundo. And if it's me. Y soy yo. And you're all thinking, oh, that means take your finger, put it on your nose. Entonces te voy a invitar a que tomes tu dedo y lo pongas en la punta de tu nariz. You're the one that's going to save it. Tú eres quien lo va a salvar. And like I said, that might make you very happy. Eso te puede hacer muy feliz. Or it might make you nervous. O a lo mejor te puede poner nervioso. How am I going to do this? ¿Cómo voy a hacer esto? Well, the key here. Bueno, la clave aquí es. Is you're allowing God's judgment of you. Que tú estás permitiendo el juicio de Dios de ti. To penetrate yourself. Que penetre tu ser. Into all your consciousness. En toda tu conciencia. Where you see yourself as God created you. Donde te ves a ti mismo tal como Dios te creó. And that's healing. Y eso es sanación. The mind has been healed. La mente ha sido sanada. And that in the next sentence is, thus does he share God's will and bring his thoughts to still deluded minds. Y te dice, así comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. He is forever one because he is as God created him. He has accepted Christ and he's saved. Él es eternamente uno porque es tal como Dios lo creó, ha aceptado a Cristo y se ha salvado. I'm not going to read this whole section from the teacher's manual. No voy a leer toda esta sección del manual del maestro. I'll let you read it today. Voy a dejar que seas tú quien lo lea hoy. Because it's only a page. Es solo una página. But it's very fun. Pero es bien divertida. And I'm sharing this with gratitude. Y comparto esto con gratitud. Release the pressure you have on yourself. Libera la presión que te haces a ti mismo. The reason being is this step. Y te lo digo porque este paso. Is not complicated. No es complicado. It's just real simple. Es muy simple. You know, when you got into the course. Cuando tú llegaste al curso. No matter what your story was. Y no importa cuál era tu historia. We all have different miracle divine stories. We all do. Todos tenemos diferentes historias milagrosas de cómo llegamos al curso. And all of them are divine. Todas son divinas. Because we were guided by a miracle. Porque fuimos guiados por un milagro. And from that point. Y desde ese punto. We learned more to trust. Aprendimos más a confiar. You know, a higher source. A confiar en una fuente superior. Well, in this moment, right here and now. Entonces, en este momento, aquí y ahora. Learning that you're the one that's going to save the world. Aprendiendo que tú eres quien va a el único que va a salvar el mundo. It's that same innocence you had when you first got the book. Es la misma inocencia que tenías cuando recibiste este libro. All the help is given you. Toda la ayuda te es dada. You're only looking at yourself, really. Solo te miras a ti mismo realmente. And you're changing your mind. Estás cambiando tu mente. And if you look at it from complete simplicity. Y si lo miras desde la completa simplicidad. Every time you open the book and see the course. Cada vez que abres el libro y miras el curso. Who's looking at it? ¿Quién lo está mirando? It's you.
Tú eres quien lo mira. And as you look at the world you're looking at, Y cuando miras el mundo que ves, it's not someone else's world. No es el mundo de alguien más. It's your world. Es tu mundo. That's why you're going to be the one to save it. Por eso es que eres tú quien lo va a salvar. So we treat this light with innocence. Entonces tratamos esto con alivio, con ligereza, sin peso. And not with drama. Y no con drama. Like, how am I going to get to this point? ¿Cómo que? ¿Cómo voy a poder llegar a este punto? You will get to this point. Tú llegas a este punto. Through the complete grace of God. A través de la completa gracia de Dios. And with the divinity of the Holy Spirit. Y con la divinidad del Espíritu Santo. I said earlier that you're a teacher. Te dije anteriormente que tú eres maestro. Whether you think you are or not. Pienses que lo eres o no. You're a teacher. Tú eres maestro. And if that makes you a little nervous. Si eso te pone un poquito nervioso. Ask for help. Pide ayuda. Don't be afraid of it. No tengas miedo. Be grateful for that. Siéntete agradecido de ello. If you give that to the Holy Spirit, si tú le das eso al Espíritu Santo, your mind will be corrected immediately. Tu mente va a ser corregida inmediatamente. And you will see how light and free this is, what Jesus is y vas saying. A ver cuán ligero y en libertad es esto. He doesn't want you to be in drama. Él no quiere que tú estés en drama. He wants you to be in simplicity. Quiere que estés en simplicidad. And freedom. En libertad. So this moves quickly. Para que esto se mueva y vaya ligeramente. So, teacher of God. Entonces, maestro de Dios. We'll read the last paragraph of how many teachers does it take to save the world. Voy a leer el último párrafo de esa sección de cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo. Okay. Oneness and sickness cannot coexist. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. That's a very important sentence. Es una oración muy importante. A complete healing. La sanación completa of your mind de tu mente does not have a relationship with sickness. No tiene relación con la enfermedad. Only one is true. Solo uno es verdad. There's no compromise in it. No hay acuerdo en eso. Be grateful for that. Siéntete agradecido de ello. And the joy I want to share with you y la dicha que quiero compartir contigo is that it's true. Es que eso es verdad. And through the grace of the miracle, y a través de la gracia del milagro, you will come to know that. Tú vas a llegar a saber esto. And you know how I know that you're going to come to know that? ¿Sabes cómo sé yo que tú lo vas a saber? Two reasons. Dos razones. One is that it's true. Una es que es verdad. And God only creates divinity. Y Dios solo creó lo divino. He doesn't create sickness. Él no creó la enfermedad. So you can't bring the two together. Entonces no puedes juntar esas dos cosas. The second reason I know that you're going to get this. La segunda razón que tengo para saber que tú vas a saber esto. Is because you want to know it. Es porque tú quieres saberlo. That will make you very grateful. Eso te va a hacer sentir muy agradecido. Oneness and sickness cannot coexist. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. So, if you're in conflict with that. Entonces, si estás en conflicto con eso. Okay, well, here we are with the Holy Spirit. Estamos aquí con el Espíritu Santo. With us in this parameter. Está él con nosotros en este parámetro. He encompasses all space and time. Él abarca todo el espacio y tiempo. Holy Spirit. Espíritu Santo. Help. Ayuda. And he will help you with that. Y él te va a ayudar con eso. God's teachers choose to look on dreams a while. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un momento. It is a conscious choice where they have learned that all choices are made consciously with full awareness of their consequences. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente con pleno conocimiento de sus consecuencias. The dream says otherwise, but who would put his faith in dreams once they are recognized for what they are? El sueño dice lo contrario. Pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los ha reconocido como tales? Awareness of dreaming is the real function of God's teachers. Ser conscientes de que están soñando de la función de los maestros de Dios. They watch dream figures come and go and shift in chains and suffer and die. Ellos miran los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir.
Yet they are not deceived by what they see. Pero no se dejan engañar por lo que ven. And the reason why you're not going to be deceived in what you see. Y la razón por la que no vas a ser engañado por lo que ves. Is because you've given your mind to a divine source. Es porque tú le estás dando tu mente a una fuente divina. And you're letting God's judgment. Y dejas que el juicio de Dios. To the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. To integrate. Se integre. With you. En ti. Where your healing takes place. Donde tu sanación toma lugar. And you're not deceived by y entonces ya no eres engañado por el mundo. And you know when that's happening. You know how you know? Tú vas a saber cuándo ocurre. ¿Sabe cómo lo vas a saber? Because you won't be affected by it. Porque ahora no vas a ser afectado por el mundo. Because you see that your reality or your source. Porque vas a ver que la realidad que de tu fuente. Is not coming from this world. No viene del mundo. It's actually coming from this incredible divinity. De hecho, viene de esta divinidad increíble. And you're surrendering to this magnitude. Y tú te rindes ante esa magnitud. And as you recognize this. Y cuando reconoces eso. You become so grateful because you see that you're not outside the Father's will. Te vuelves tan agradecido porque te das cuenta que no estás fuera de la voluntad de tu Padre. And even more than that. Y más que eso. Jesus Christ is right here with you. Jesucristo está aquí mismo contigo. And he never left. Nunca te dejó. That's why he says in the Bible. Por eso él dice en la Biblia. I will be with you. Voy a estar contigo. Into the end of the world. Hasta el final del mundo. So here we are together. Entonces aquí estamos nosotros juntos. And Jesus Christ is in this parameter of consciousness. Y Jesucristo está en este parámetro de la conciencia. And he is with you and he's with us. Está contigo, con nosotros. Orchestrating the miracle. Orquestrando el milagro. And now I'm doing chapter 1. Y ahora estoy haciendo el capítulo 1. Because chapter 1, Jesus says. Porque en el capítulo 1, Jesús dice. Don't try to do the miracle yourself. No trates de hacer el milagro tú mismo. Something will go wrong. Algo va a ir equivocado. And he says, I'm the one who orchestrates miracles. Y él te dice, yo soy quien orquesta el milagro. Let me orchestrate it through you. Permíteme hacerlo a través de ti. Okay, let's finish this. Vamos a terminar el párrafo. They recognize that they behold a dream figure as sick and separate, no more real than to regard it as healthy and beautiful. Ellos reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. Unity alone is not a thing of dreams. La unidad es lo único que no forma parte de los sueños. And it is God's teachers, and it is this God's teachers acknowledge as behind the dream, beyond the seeming, and yet surely theirs. Y esta unidad es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, y es verdaderamente lo que son ellos. Wow. So here we are together. Así que aquí estamos juntos. And it appears like, okay, I'm looking at a world, I'm dreaming. Y parece que estoy mirando un mundo, que estoy soñando. But beyond this, pero más allá de esto, there's an entire alignment, I should say. Hay una alineación total. Which is my source. La cual es mi fuente. And as I look out into this world of this dream. Y cuando yo miro aquí el sueño, I'm allowing the Holy Spirit. Estoy permitiendo al Espíritu Santo. More and more. Más y más. To look with me. Mirar conmigo. And in that. Y en eso. All the associations of my mind. Todas las asociaciones de mi mente. And all my thoughts. Todos mis pensamientos. Are brought to correction. Son traídos a la corrección. And in that. Y en eso is the salvation of the world. Está la salvación del mundo. It's much more simple than you think. Es más simple de lo que piensas. And that'll make you more grateful. Y eso te va a hacer sentir más agradecido. I skipped now. I'm now in chapter 24. Yo estoy ahora saltando al capítulo 24. It's called the goal of specialness. Se llama la meta de la especialidad. And I'm not going to read the whole chapter. No voy a leer todo el capítulo.
But I want to share some key points here that are very helpful. Pero quiero compartir algunos puntos claves aquí que son de ayuda. The goal of specialness, la meta del especialismo, is the same idea of holding on to separateness. Es la misma idea de agarrarte de la separación. And I'm going to share something personal with you. Y voy a compartir algo personal contigo. I had a relative in my life. Yo tengo un familiar en mi vida. Pass away, they died. Que falleció. And it was very painful for me. Para mí fue muy doloroso. And I avoided turning it over to the Holy Spirit. Y yo evadía el entregarle eso al Espíritu Santo. Because I thought somehow I could manage it in my own mind. Porque pensé que de alguna manera yo podía lidiar con eso y controlarlo en mi propia mente. And because I tried to manage it in my own mind, y por tratar de hacerlo, with one idea, con una idea, and one thought of sadness, con un pensamiento de tristeza, an entire branch of other thoughts happened. Se dio una cantidad de otros pensamientos. And then I started doubting. Y comencé a dudar. And then, at a certain moment, y en cierto momento, my entire connection with God, mi conexión total con Dios, was lost. Se perdió. And I thought, hey, what happened? Y dije, ¿qué ocurrió? Why is it gone? ¿Por qué se fue la conexión? And it all came down to one thing. Y todo vino a una sola cosa. Something happened in my life, a problem or algo ocurrió en mi vida, un problema. My family member passed away. Mi familiar se falleció. And I tried to manage it. Y yo traté de manejar la situación. And what was necessary for me to do, y lo que era necesario hacer para mí, was the same thing Jesus says over and over through the course. Es la misma cosa que Jesús dice una y otra vez en el curso. Bring it to the holy instant. Trae eso al instante santo. Where all things are corrected. Donde todas las cosas son corregidas. Only in the holy instant. Solo en el instante santo. Will you experience the freedom. Tú experimentas la libertad. And so I realized I was avoiding that. Y me di cuenta que lo estaba evadiendo. And I can I answer why? ¿Puedo responder por qué? We'll read these two paragraphs we're going to read will help explain. Estos dos párrafos te lo van a explicar. But I'll get to the healing. Y voy a llegar a la parte de sanación. Finally, I realized I had to once again give this to the Holy Spirit. Porque finalmente me tuve que dar cuenta de que tenía que darle eso al Espíritu Santo. Which is the same idea as I'm giving it totally to God. Que es la misma idea de que le doy todo completamente a Dios. And only that will the correction be made in my mind. Y solo en eso es donde es posible que se haga la corrección en mi mente. And all the sadness, y toda la tristeza, and doubts, las dudas, will be undone. Van a ser desechas. The reason I'm sharing this with you, y la razón por la que comparto esto contigo, because I'm sure many of you have been doing the course a long time, es porque tal vez muchos de ustedes han estado haciendo el curso por mucho tiempo, and then certain things come up, y ciertas cosas surgen, and you're like, wow, what happened? Y tú dices, ¿qué ocurrió? Everything was all fine, todo estaba bien, and now I'm in conflict. Ahora estoy en conflicto. How the heck did I get in conflict? ¿Cómo me metí en el conflicto? This will help you. Esto te va a ayudar. Okay, forget not the motivation for this course is the attainment and the keeping of the state of peace. No olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz. Given the state, the mind is quiet and the condition in which God is remembered is attained. En ese estado la mente se acalla y se alcanza la condición en la que se recuerda a Dios. So here's a key sentence coming up. Y viene una oración que es clave. It is not necessary to tell him what to do. No es necesario que le digas lo que él debe hacer. He will not fail. Él no fallará. Wow, that was an eye opener. Eso es una apertura de ojos.
Where he can enter, there he is already. Allí donde él puede entrar, él ya está, ya ha entrado. And can it be he cannot enter where he wills to be? ¿Cómo no iba a poder entrar allí donde es su voluntad estar? Peace will be yours because it is his will. La paz es tuya porque es su voluntad. Can you believe a shadow can hold back the will that holds the universe secure? ¿Crees que una sombra puede frenar la voluntad que mantiene al universo a salvo? Well, here's another key sentence. Aquí viene otra oración clave. God does not wait upon illusions to let him be himself. Dios no tiene que contemporizar con las ilusiones para ser lo que es. No more his son. Ni su hijo tampoco. They are. Ellos son. And what illusion that idly seems to drift between them has the power to defeat what is their will? ¿Y qué ilusión que en su vagar parezca flotar e interponerse entre ellos tiene el poder de invalidar los designios de su voluntad? Okay, this next paragraph I love. This is very good. El siguiente párrafo me encanta, es muy bueno. Because if you're going through something, porque si tú estás pasando por algo, whatever it is, sea lo que sea, this will help bring it up. Esto te ayuda a traer todo allí. So it could be corrected today. Para que pueda ser corregido hoy. And you could be about your father's business. Y puedas ocuparte del negocio de tu padre. And if you're already in a flow with the Holy Spirit. Y si de hecho estás ya en un fluir con el Espíritu Santo. You'd just be happy to hear this. Solo te vas a sentir feliz de escuchar esto. Okay. To learn this course requires the willingness to question every value that you hold. Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que tú mantienes. Every value. Cada valor. And I remember when I first read this a long time ago. Yo recuerdo la primera vez que leí esto hace mucho tiempo atrás. I'll be honest with you, I felt uncomfortable with this. Y voy a ser honesto, me sentí incómodo. Because I thought something will be taken away from me. Porque pensé que algo se me iba a ser quitado. And I thought I might have to experience sacrifice. Y dije, voy a tener que experimentar tal vez sacrificio. To know the will of God. Para conocer la voluntad de Dios. And that made me very uncomfortable. Y eso me hizo sentir muy incómodo. I'm happy to share. Y estoy feliz de compartir. That was my own interpretation. Esa era mi propia interpretación. I was completely wrong. Estaba completamente equivocado. And then as I was given the grace, y entonces me estaba siendo dada la gracia, to look at everything that I value, para mirar todo lo que le daba valor, and question it, cuestionarlo, I learned that if I gave that to the Holy Spirit, y aprendí que si yo le daba eso al Espíritu Santo, I will experience something new, iba a experimentar algo nuevo, and I won't feel pain. Y no iba a sentir dolor. It'll take me to a new place of peace. Me iba a llevar a un nuevo lugar de paz. I like to confess to you. Me encanta confesarte. I really thought that if I gave my values to the Holy Spirit, que realmente pensé que si yo le daba lo que valoraba al Espíritu Santo, I would feel some sort of pain. Iba a sentir algún dolor. But what made me so shocked. Pero lo que me impactó, that was just the opposite. Es que era lo opuesto. As I held on to my values, que si me agarraba de mis valores, and not gave it to him, y no se los daba a él, is where I experienced the conflict. Allí es donde experimentaba el conflicto. So I'm sharing this with you with my own experience and gratitude. Y lo comparto contigo a través de mi propia experiencia y con mi gratitud. And how grateful to know I was wrong. Y cuán agradecido me siento de saber que estaba equivocado. And that God does not will suffering. Que la voluntad de Dios no es que sufras. Wow, that's amazing. Eso es sorprendente. He says, okay, here we go. Not one. Okay, back to values. Vamos de vuelta al párrafo. To values. De valor, hablando de valores. Not one can be kept hidden and obscure, but it will jeopardize your learning. Ni un solo valor debe quedar oculto o encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. No belief is neutral. Ninguna creencia es neutra.
Everyone has the power to dictate each decision you make. Cada creencia tiene el poder de dictar cada decisión que tomas. For a decision is a conclusion based on everything that you believe. Pues una decisión es una conclusión basada en lo que crees. It is the outcome of belief and follows it as surely as does suffering follow guilt and freedom sinlessness. Es el resultado de lo que se cree y emana de ello, tal como el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la culpa, la libertad, la falta de pecado. Now, that's amazing. Esto es sorprendente. There is no substitute for peace. No hay sustitutos para la paz. What God creates has no alternative. No hay alternativas para lo que Dios crea. The truth arises from what He knows. La verdad surge de lo que Él sabe. And your decisions come from your beliefs as certainly as all creations rose in the mind because of what He knows. Y así como toda la creación surgió en su mente por razón de lo que Él sabe, del mismo modo, tus decisiones proceden de tus creencias. Wow, let's take a deep breath. Vamos a tomar una respiración profunda. Take a deep breath. Let's let this, let it digest for a moment. Vamos a permitir que esto se digiera por un momento. Just remember what I started, how I started the class? ¿Recuerdas cómo comencé esta clase? Allow yourself today. Permítete a ti mismo hoy. To not judge yourself. No juzgarte a ti mismo. And, or put pressure on yourself. O poner presión sobre ti mismo. Because sometimes course students will do this. Porque algunas veces los estudiantes del curso hacemos eso. They'll read something out of the course. Leemos algo en el curso. And they know that it's true. Sabemos que es verdad. But then they feel guilty. Y se siente culpa. Because they think, I'll never learn that. Y se piensa, nunca voy a aprender esto. Or, this is hard. Esto es difícil. Or, I can't do this. No puedo hacer esto. And the gratitude I have to share. Y la gratitud que tengo que compartir. Is that that's not true. Es que eso no es verdad. Because of who you are. Por razón de lo que tú eres. And because of your source. Por tu fuente. If you just let it be. Si le permites ser. And really let it be with the Holy Spirit. Y le permites ser junto al Espíritu Santo. The miracle will work. Perfectly. El milagro va a obrar perfectamente for you, para ti, individually, individualmente, because God knows His Son. Porque Dios conoce a su hijo. He knows you perfectly well. Él te conoce a ti perfectamente bien. And the plan for salvation, y el plan para la salvación, of the will of God, de la voluntad de Dios, has been designed individually, ha sido diseñado individualmente, for you, para ti. And that'll make you grateful. Y eso te hace sentir agradecido. So you sit here with the Holy Spirit. Entonces te sientas aquí con el Espíritu Santo. And you don't flagellate yourself. No te flagelas a ti mismo. Oh, I'm guilty. Oh, soy culpable. Jesus doesn't ask you to do that. Jesús no te pide que hagas eso. That's why he says in the course. Por eso él dice en el curso. Especially in chapter 14. Especialmente en el capítulo 14. He wants you to be a happy learner. Él quiere que seas un aprendiz feliz. And you learn this course faster by being happy. Y aprendes este curso más rápido siendo feliz. You don't. It's hard to learn the course if you're sad. Es muy difícil aprender el curso si estás triste. You know, that's not. It's okay to laugh about this. Y es bueno reírse de esa idea. So here we are. Así que entonces aquí estamos. And you're giving it to the Holy Spirit. Y tú le estás dando todo al Espíritu Santo. Anything that comes to your mind. Cualquier cosa que llegue a tu mente. And I feel grateful to share with you about the Holy Spirit. Y yo me siento agradecido de poder compartir contigo sobre el Espíritu Santo. He hears you immediately. Él te escucha inmediatamente. That's what I've come to discover. Eso fue lo que yo descubrí. And I'll share more. I love to share this. Y voy a compartir más porque me gusta compartir esto. This is a confession. Esta es una confesión. When I started the course, cuando yo comencé el curso, I'll never forget. No me olvido. An enormous amount of darkness. Había una enorme oscuridad. In me. En mí. That came up. Que surgió. That was so dark. Era tan oscuro. I wouldn't have told anyone.
que yo no se lo iba a decir a nadie. I didn't even want to look at it myself. Ni siquiera yo quería mirarlo yo mismo. But I remember Jesus kept saying, pero recuerdo que Jesús se mantuvo diciendo, leave it to me. Dámelo a mí. And leave it to the Holy Spirit. Dáselo al Espíritu Santo. And trust. Y confía. There is no judgment. No hay juicio. And you know what happened? ¿Sabes qué ocurrió? I actually had a revelation. De hecho, tuve una revelación. To see how Jesus Christ sees us. Y vi cómo Jesucristo nos ve a nosotros. I saw how his mind sees things. Yo vi cómo su mente ve las cosas. He's incapable of judgment. Él no tiene capacidad para hacer juicio. Because his mind is completely healed. Porque su mente ha sanado completamente. And so when he looks at you or looks at me. Entonces cuando él te mira a ti o me mira a mí. And I'm including the Holy Spirit too. Y estoy incluyendo en esto al Espíritu Santo. When he doesn't see it, your mind in darkness. No ve tu mente en oscuridad. He sees them as energy. Lo ve como energía. He always he sees it as a frequency. That's it. Lo ve como una frecuencia. Eso es todo. And he doesn't even look at it. He doesn't compare it to another frequency. Y ni siquiera hace comparación con otra frecuencia. And that's why he says they're unreal thoughts. Por eso él dice son pensamientos irreales. You have real thoughts. Tú tienes pensamientos reales. And you have unreal thoughts. Y tienes pensamientos irreales. And he literally he sees no reality to it. Y literalmente él no ve realidad en ellos. It's just energy. Es solo energía. And so as you give it now to the Holy Spirit. Entonces si tú le das ahora al Espíritu Santo. He takes that energy. Él toma esa energía. And what happens is it's realigned. Y lo que ocurre es que es realineada. And that I can't explain. Eso no lo puedo explicar. All I know is I trust now. Lo único que sé es que ahora yo confío. And it's and I saw what the real meaning of conversion is. Y yo vi entonces lo que es el verdadero significado de conversión. Because we've heard the word conversion for 2,000 years. Porque hemos escuchado la palabra conversión por 2,000 años. You know, he was a Jew and then he converted to Christianity. Oh, este era judío y se convirtió a cristiano. Or we hear it in many different forms. Los escuchamos de diferentes formas. The real meaning of conversion. Y el significado real de conversión. It's more scientific than that. Es más científico que eso. It's the energy of the mind. Es la energía de la mente. Or frequency. O la frecuencia. Converts into light. Convertida dentro de la luz. Or converts into peace. Convertida a la paz. Through the will of God. A través de la voluntad de Dios. Wow. Wow. And that's being done. As you surrender to the divinity of the magnitude of God. Y eso es hecho cuando tú te rindes ante la divinidad y la magnitud de Dios. And that is not something that you do. Y eso no es algo que tú haces. The divine, the Father in you does the work. El Padre en ti hace el trabajo. Whew, thank you. Uy, gracias. So, now I could get to the last part of this class. Entonces ahora puedo ir llegando a la parte final de esta clase. That'll make this complete and helpful. Que lo va a ser completo y te va a ser de ayuda. We're at lesson 347 in the course. Y estoy yendo al libro de ejercicio, la lección 347. I just want to review something real quick. Quiero darle una revisión a algo rápidamente. We started class by saying, how many teachers does it take to save the world? Comenzamos la clase preguntando, ¿cuántos maestros toma salvar el mundo? One. Uno. And that's you. Ese eres tú. Release the judgment of yourself. Uf, libera el juicio de ti mismo. Ah, it's going to be me. Ah, yo voy a ser yo ese maestro. That's not an ego trip. Eso know? No es un viaje del ego. And it's not something to make drama about. No es algo para hacer drama. It's something to look at with just gentleness. Es algo para mirarlo con gentileza. And gratitude. Y gratitud. Oh, I'm looking at my own world. Ah, estoy mirando mi propio mundo. Ah, it's going to be corrected through me. Y va a ser corregido a través de mí. And saved through me. Y va a ser salvado a través de mí. And I've been given all the help I need. Y se me está dando toda la ayuda que necesito. Because God knows his son. Porque Dios conoce a su hijo. And we read
the first two paragraphs of the goal of specialness. Leímos los dos primeros párrafos del capítulo 24, la meta del especialismo. To look at every value that you hold. Para mirar cada valor que tú mantienes. Not to hold on to conflict. No para agarrarte del conflicto. But once again, to give it to the divine. Una vez más, para entregárselo a lo divino. For your own liberation. Para tu propia liberación. So you come into the recognition. Y puedas venir al reconocimiento. Of your salvation. De tu salvación. In relationship to the whole salvation of this world. En relación con la salvación del mundo. Okay, now I'll take it to a third point. Pero te voy a llevar ahora a un tercer punto. How do we wrap this up? ¿Cómo podemos cerrar esto? You know, here we are, move forward. Y poder seguir adelante. And not struggle. Sin batallar. That we could move gracefully. Que nos podamos mover en gracia. And without doubts. Sin dudas. Without conflict. Sin conflicto. In a new healing of our life. En una nueva sanación en nuestra vida. What is helpful for that? ¿Qué se ayuda para ello? Lesson 347. La lección 347. I love this because it's a complete declaration. Me encanta porque es una declaración completa. Of a confession. De una confesión. That you just give to God completely. Que tú le das a Dios completamente. So you can allow God in you. Y entonces permites a Dios en ti. Line you up. Para que te alinee. And correct your mind. Y corrija tu mente. When? Cuando. You're not. Aquí y ahora. That's how immediate salvation is. Así es de inmediata la salvación. Or that's how immediate the miracle is. Así es de inmediato el milagro. Here we go. Y aquí vamos. Take deep breath. Toma una respiración profunda. Remember, let go of your judgments. Recuerda, deja ir tus juicios. Against yourself. Contra ti mismo. And against your brother. Contra tu hermano. All brothers. Todos los hermanos. I'll tell you one of my secrets. Te voy a contar uno de mis secretos. If I find myself angry with brothers. Si yo me encuentro molesto con hermanos. And believe me, it happens a lot. Y créeme que ocurre mucho. I give all of them to the Holy Spirit. Se los doy todos al Espíritu Santo. I get that. And I immediately could feel it lifted. Enseguida puedo sentir cómo es elevado. So we're going to give it all away. Okay? Así que vamos a entregar todo. Okay, here we go. Aquí vamos. Anger comes from judgment. Oh, anger comes from judgment. Judgment is the weapon I would use against myself to keep the miracle away from me. La ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que uso contra mí mismo. A fin de mantener el milagro alejado de mí. Okay. Here we go. Aquí vamos. Now here's our confession to Esta God. Esta es una confesión a Dios. It's a prayer. Una oración. To allow the truth. Para permitir que la verdad trabaje en nosotros. Father, I want what goes against my will, and I do not want what is my will to have. Padre, quiero lo que va en contra de mi voluntad y no lo que es mi voluntad tener. Straighten my mind, my father. It is sick. Rectifica mi mente, padre mío, pues está enferma. But you have offered freedom, and I choose to claim your gift today. Tú me has ofrecido libertad y yo elijo clamar tu regalo hoy. And so I give all judgment to the one you gave to me to judge for me. Así le entrego todo juicio a aquel que tú me diste para que juzgase por mí. He sees what I behold, and yet he knows the truth. Él ve lo que contemplo y conoce la verdad. He looks on pain, and yet he understands it is not real. And in his understanding, it is healed. Él ve el dolor, mas comprende que no es real, y a la luz de su entendimiento, sana. Wow. He gives the miracles my dreams would hide from my awareness. Él conoce los milagros que mis sueños ocultan en mi conciencia. Let him judge today. I do not know my will, but he is sure it is your own.
que sea él quien juzgue hoy. No conozco mi voluntad, pero él está seguro de que es la tuya. And he will speak for me and call your miracles to come to me. Y él hablará en mi nombre e invocará tus milagros para que vengan a mí. Listen today. Escucha hoy. Be very still. Permanece muy quedo. And hear the gentle voice for God assuring you that he has judged you as the son he loves. Y oye la dulce voz que habla por Dios asegurarte que él te ha juzgado como el hijo que él ama. So take a deep breath. Toma una respiración profunda. So this is how we move forward for the day. Así es como seguimos adelante en el día. It's a new day. Es un nuevo día. And now we give all our judgments. Y le entregamos todos nuestros juicios to the Holy Spirit, al Espíritu Santo. No matter what they are. No importa cuáles sean. Holy Spirit. Espíritu Santo. I give you all my judgments. Te doy todos mis juicios. Past, present, and future. Pasados, presentes y futuros. Today. Hoy. Amen. Amén. And we breathe. Y respiramos. And we're grateful. Y estamos agradecidos. And I want to thank you. Y quiero agradecerte a ti. Teacher of God. Maestro de Dios. You guys are all teachers. Todos ustedes son maestros. And it didn't matter what was going on 20 minutes ago or an hour ago or no yesterday. Importa lo que ocurrió hace 20 minutos atrás, una hora atrás o ayer. Doesn't matter. No tiene importancia. It's always a new moment. Siempre es un momento nuevo. And that's what I love about this. Y eso es lo que yo amo de esto. It's always a new moment. Siempre es un momento nuevo. And that's why I love that you could be having the worst moment of your life. Por eso me encanta que tú puedes estar teniendo el peor momento de tu vida. And since there is a divine source. Y dado que hay una fuente divina. And if I allow the truth to be the truth. Y si permito que la verdad sea verdad. Everything will convert. Todo va a ser convertido. Or healed. O sanado. Because that's the will of God. Porque esa es la voluntad de Dios. And God does not will sacrifice. Y la voluntad de Dios no es sacrificio. He wills that you be completely happy. Su voluntad es que tú seas completamente feliz. And at peace. Y estés en paz. And he has given you and he's given me. He's given us. Él te está dando a ti, me está dando a mí, nos está dando. Everything we need. Todo lo que necesitamos. That's why he says in the last sentence. Por eso él dice en la última oración. Listen today. Escucha hoy. Be very still. Permanece muy quedo. And hear the gentle voice for God. Y escucha la dulce voz que habla por Dios. Assuring you that he has judged you as the son he loves. Asegurarte que él te ha juzgado como el hijo que él ama. I want to share one thing about the voice real quick. Y quiero compartir algo acerca de la voz rápidamente. Because a lot of students of the course ask me about the voice. Muchos estudiantes del curso me hacen pregunta a mí acerca de la voz. They say, well, I don't hear a voice. Dicen, yo no escucho una voz. I'm not hearing anything. No escucho nada. And I keep waiting. Y estoy esperando. And I want to keep this as simple as I can, okay? Y quiero mantener esto tan simple como puedo. Since cause and effect are not apart. Dado que causa y efecto no están aparte. Since the Father and the Son are one. Y el Padre y el Hijo son uno. You and the voice are not really separate. Tú y la voz no están realmente separados. Because you and God are not separate. Porque tú y Dios no están separados. So, I'm going to express this best I can, okay? Voy a expresar esto lo mejor que puedo. Maybe you do hear words in your mind. Maybe a lo mejor tú escuchas palabras en tu mente. But in many instances, pero en muchos instantes, when God speaks to his son, cuando Dios le habla a su hijo, you feel through you an unbelievable certainty. Tú sientes a través de ti una certeza increíble. And I have no doubt every single one of you. Y no tengo dudas que cada uno de ustedes. I'm certain of this. Tengo la certeza de esto. All of you have heard the voice. Todos ustedes han escuchado la voz. All of you. Todos. And it didn't necessarily come in words. Necesariamente no viene en palabras. You may have had a feeling of energy. A lo mejor es un sentir de energía. Where you knew you had to do something. Donde sabes que tienes que hacer algo. Or you knew you had to go somewhere. O ir a algún lugar. Or you knew for sure you had to be quiet.
O has sabido que tienes que estar en silencio. And the feeling that you have was certain. Y ese sentir que tú has sentido te da certeza. Well, that certainty was the voice. Y esa certeza es la voz. That was the voice. Esa es la voz. The more you recognize that, A más tú reconozcas esto, you're going to be more and more grateful. vas a estar más y más And agradecido. you will be more determined Y vas a tener más determinación to keep giving your mind to the Holy Spirit en dar tu mente al Espíritu Santo so you could hear the voice. para que puedas escuchar la voz. So you're not distracted Y no te estés distraído by what? Unreal thoughts. por pensamientos irreales. Help. Ayuda. Is it easy as that? ¿Es tan fácil como eso? Help. Ayuda. The son asks for help. El hijo pide ayuda. Help. Ayuda. The universe responds. El universo responde. When? Cuando. Always in the present moment. Siempre en el momento presente. That's where the healing is. Allí es donde se da la sanación. So today, with all of us, Así que hoy con todos nosotros, was just a moment that we come together for healing. es solo un momento en el que nos juntamos para sanar And to y recognize, reconocer, hey, you're the teacher, you're the one. hey, tú eres el único, tú eres el And maestro. don't be afraid of Y no tengas miedo de that. And eso. don't make it dramatic. No hagas algo dramático Let de go of the esto. pressure. Deja ir la presión. Be gentle with that. Sé gentil con eso. Yeah. The universe is love. El universo es amor. And finally, we're finally stepping into is complete Y forgiveness finalmente estamos dando un paso dentro de esto en completo perdón. of everything. Perdonándolo todo. And that will be the door to the complete healing of the Y selfish. esa es la puerta que se abre a la sanación completa. So I want to thank you. Así que quiero agradecer. God bless you on your journey of your healing. Así que Dios te bendiga en tu viaje hacia la sanación. But I want to express my gratitude for you because Quiero expresar mi gratitud hacia ti. there's a sentence in the course. Hay una oración en el curso. Don't, the, your brother Tu hermano is of unestimable value to you. tiene un valor que tiene un inestimable valor para ti. And I'm discovering that more and more every day. Y yo cada día he estado descubriendo más y más eso. With every brother I come across. Con todo hermano con quien me cruzo. Because I'm allowing the truth to be the truth, Por razón de permitir que la verdad sea verdad, my brother is being revealed to me. mi hermano está siendo revelado ante mí, Showing me love, mostrándome amor, and he's teaching me y él me está enseñando about complete love and forgiveness. acerca de completamente del amor y el It's perdón. incredible how it all comes together. Y es increíble cómo todo se junta. So, wow, what an amazing journey. Así que qué inmenso viaje. So, te amo con todo mi corazón. Wow, what a new day Así que qué nuevo día. it's a day for healing, Es un día de sanación. So, thank you, and I can't wait to see all of you at some point. So. Gracias. No me aguanto el poder verles a todos y a cada uno en algún momento. Nos vemos en un instante del otro lado de las estrellas. Gracias. Mi corazón, mi amor para ti y mi gratitud. Para mí también.